En el informe de la Comisión Penal, le recomiendo que lo lea con detalle, no hay una sola línea referida al general Ramos Humé, ni una sola línea. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? Yo creo no he escuchado bien. El ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, dice que no hay una sola línea, en el informe Bernales sobre el general Ramos Humé. A ver, ponlo de nuevo. Señor ministro, nos gustaría saber cuándo se van a cumplir las recomendaciones del informe Bernales, que ordena reordenar al ejército porque hubo ascensos indebidos. Mire, todas las recomendaciones que estaban en el rango, en las capacidades de ser realizadas por el ministro de Defensa, han sido cumplidas. Todas las otras han sido puestas donde deben estar, que es en la Comisión de Defensa del Congreso. ¿Está seguro? Porque el nombramiento del general Ramos Humé, que está aquí a su lado, según el informe Bernales, fue indebido, no le correspondía ascender al comandante general del ejército. Pero en el informe de la Comisión Penal, le recomiendo que lo lea con detalle, no hay una sola línea referida al general Ramos Humé, ni una sola línea. Bueno, el que creo que no ha leído el informe Bernales o se está haciendo el turco es el ministro Nieto Montesinos. Le voy a decir por qué. Porque el general Ramos Humé sí es mencionado en el informe de la Comisión Bernales. O sea que el ministro Nieto nos ha mentido en nuestra cara pelada. Ojo, estamos hablando de violaciones a los derechos humanos. Así llegamos donde Nieto. Y nos encontramos con Ramos Humé, cercano a Humala, puesto por Humala. Ahora le digo, mire, página 58, ¿qué dice acá? Ramos Humé, entre los generales ascendidos por Humala de manera irregular. Irregular, página 72. Comandante del ejército peruano, 1 año y 10 meses en el cargo. ¿Quién es? Ramos Humé. Pero voy a leer un extracto de este informe, para que usted se haga la idea completa y no se deje engañar por el ministro Nieto. El gobierno de Ollanta Humala Tasso concibió una estrategia de manipulación política del ejército para asegurar su sometimiento. Para alcanzar los fines previstos, dicho gobierno adecuó dispositivos legales o vulneró los existentes a fin de favorecer a su entorno familiar, amical, compañeros del arma de artillería y de promoción. En el ejército, las invitaciones al retiro fueron realizadas sin sustento legal, visualizando intereses políticos, partidarios, personales y o familiares. Durante el gobierno pasado, prevaleció un criterio permanente en el tiempo de invitar al retiro a todos los oficiales que tuviesen liderazgo al interior de la institución y que de una u otra manera no podrían ser sometidos a los intereses del mandatario. ¡Sometidos! El espíritu del pase a la situación de retiro por la causal de renovación se ha distorsionado. Actualmente se conjuga en esta a oficiales comprendidos en un sinnúmero de situaciones. Los ascensos durante el gobierno de Ollanta Humala fueron llevados a cabo de manera irregular. Manipulación de notas y cuadros de ascenso. Los ascensos durante el gobierno de Humala fueron llevados a cabo de manera irregular. Actualmente la antigüedad de los comandantes generales de las instituciones armadas es la siguiente, actualmente, FAP, 6 años, Marina de Guerra, 5 años, Ejército Peruano, 1 año y 10 meses en el grado. ¿Quién es? Ramos Humé. Bandosa. 3. Página 73, ministro Nieto. Usted dice que nosotros no leemos. ¿Cómo le vamos a hacer una pregunta si no hemos leído antes, pues? ¿Usted qué nos cree? Tontos. Página 73. Ha existido un silencio pernicioso de los comandantes generales y altos mandos del ejército en la manipulación y sometimiento del ejército. Van 3. ¿Quién es? Ramos Humé, pues. ¿Una más? Van 4. Página 84, acápite E. Paralelamente, en el 2011 y el 2016, entre esos años, fueron pasados al retiro numerosos oficiales que por antigüedad y orden de mérito tenían derecho de ascender al grado de general de división y algunos de ellos la opción de ocupar el cargo de comandante general del ejército, pero desde la presidencia de la República.
Se dispuso que más importante que el ascenso en función al mérito era el propósito presidencial de controlar el ejército, poniéndolo al servicio de sus propósitos políticos de permanencia en el poder. En síntesis, las mismas tácticas y el mismo uso perverso del poder que puso en práctica el ex capitán Vladimiro Montesinos. ¿Quién es el que controla el ejército? Ramos Hume, pues. O sea, también hay que saber leer, ¿no? Hay que saber leer. Todo este párrafo se refiere al control del ejército. ¿Quién lo tiene ahora? Ramos Hume. ¿Quién lo permite? Este gobierno. ¿Quién se hace loco? O el turco. No voy a decir otra palabra. El ministro Nieto. Página 87. Hubo manipulaciones en los procesos de ascensos, para lo cual la Junta de Selección, que manejó por derecho propio una calificación de 2 y 3% para la nota final del postulante y con ello la posibilidad de rebajar el puntaje obtenido en la carrera. Por lo tanto, hizo un uso subjetivo de apreciación para subir y bajar puntaje a su arbitrio, de modo que quienes estaban en los primeros puestos quedaban relegados y subían quienes tenían puntajes inferiores, llegando de esa manera a los mejores puestos y obtener el ascenso. ¿Quién? Ramos Hume, pues. Mediante este procedimiento arbitrario, que favoreció visiblemente a quienes no tenían proyección para ascender, se generó una situación de descontento en el ejército. A lo largo del periodo 2012-2016, que ha quebrantado el respeto, la disciplina y generado interferencia, violación de derechos fundamentales, abuso de derecho por parte de los mandos superiores y sospecha de corrupción para obtener el control de los mandos superiores. ¿Quién? Ramos Hume, pues. Estos actos irregulares que en su conjunto han afectado la institucionalidad del ejército y la probabilidad subyacente de obtener ilícitos beneficios políticos y económicos deben ser investigados. Página 88. Finalmente, el grupo de trabajo llama la atención sobre el hecho que las solicitudes de los oficiales que habían sido afectados por decisiones superiores de no ascenso o pase al retiro no merezcan ninguna atención. Pedían explicaciones y no se les dio. Pedían citas al superior y no se les concedieron, menos aún el comandante general. Esta situación administrativa, contraria a las disposiciones constitucionales, debe ser corregida y advertirse que no se tolerará en el futuro. ¿Qué ha hecho el gobierno, el ministro Nieto, con este informe Bernales? Cajoneado. Cajoneado. Guardado. Está llenándose de polvo. Que además tengo la impresión que el ministro no lo ha leído, ¿no? No le importa, o no puede, lo cual sería más grave, ¿no? ¿Ramos Hume controla al ministro Nieto? ¿El ministro Nieto está controlado por los militares? ¿Es eso lo que nos está diciendo? ¿Está pidiendo auxilio en claves, en mensajes cifrados? ¿Quién se lo da? Si él tiene el poder, si él es el ministro, él tiene que ponerse firme. Tiene que hacer valer el informe, que es la pregunta que Yisú Guerra le hizo ayer. ¿Cómo mantiene usted a Ramos Hume en la Comandancia General del Ejército si está mencionado aquí? Es parte del tinglado humanista que controló el ejército y controla, permitido por este gobierno. Ramos Hume. El ministro Nieto nos ha mentido en nuestra cara pelada. Y ahora, con lo que acabamos de leer, lo hemos desmentido. Y ha quedado como un mentiroso. Lo único que le queda al ministro Nieto es ponerse fuerte, ponerse firme o renunciar. Renunciar.